y los estatutos del Partido Revolucionario Institucional. Sí, protesto. Protestan actuar como gente de bien, como gente honorable, como gente productiva dentro de la sociedad. Sí, protesto. Si ustedes fallan, que la sociedad se los demande. Si ustedes aciertan, no lo hacemos. Quiero expresar mi alegría por participar en Juventud Territorial. Creo que es hora de hacer unos jóvenes comprometidos y no ser de esos jóvenes que nada más se están quejando y no realizan acciones para cambiar lo que quieren cambiar, valga la redundancia. Entonces, yo hago un llamado a todos los jóvenes y ahorita a los jóvenes de mi grupo a que hagamos ese cambio, a que sí trabajemos, a que sí busquemos la unidad dentro del partido, como ya lo había comentado el compañero Juanjo, y sobre todo apoyarnos. Es cierto que los jóvenes, como dice mi líder estatal, ya somos el presente, ya ni siquiera somos el futuro, pero es necesario que seamos jóvenes comprometidos, jóvenes que realmente quieran trabajar. Yo, por ejemplo, quiero felicitar al compañero Ricardo, coordinador de La Unilla, porque yo he visto el compromiso que tiene con su comunidad y sobre todo con Juventud Territorial. También quiero decirles que eso es lo que se va a buscar aquí en Zacapu, trabajar y sobre todo también en el distrito. El distrito de Zacapu es un distrito que, por desgracia, no hemos tenido el CANE últimamente, pero que se va a trabajar y se va a buscar. Quiero agradecerles nuevamente por estar allá aquí con nosotros y por darnos todo nuestro apoyo, también al OMPRI aquí de Zacapu. También quiero agradecerles por apoyar a los jóvenes y a Juventud Territorial. Muchas gracias.